Kaixo, eta ongi etorri Nafarroako gobernuko bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak antolatu duen anistasun aberastasun bigarren eskola lehiaketako sari banaketara. A través de este acto se quiere aplaudir y poner en valor cada trabajo que ha sido presentado en el concurso. He salido a caminar un rato, el trigo estaba ya muy alto y el viento lo peinaba. De pronto ha enfurecido un vendaval y un muro de polvo se atraga al sol. Lehiaketa hau anistasuna lantzeko sortu genuen, eta hau aberastasun bezala ulertuta balioan jartzeko. Eta aurten zuen lanekin modu ederrean lortu dugu, berriro ere zorionak. El concurso nació con la idea de animar a reflexionar sobre la diversidad y a trabajar una mirada inclusiva y positiva en la construcción de una sociedad que respete al diferente. Pretende poner en valor las oportunidades que os da vivir en una sociedad plural, diversa y justa. Vuestros grupos sois los seleccionados de entre 1.468 alumnas y alumnos de 40 centros educativos, reflejo de la implicación de las nuevas generaciones que apuestan por esa sociedad diversa. No pase nada, no tardes mucho en volver a casa. Iazko esperientzia oso polita izan zen, eta aurten ere parte hartzeko gogoz gauden. Astero, aritzi galdetzen genion, ea aurten ere lehiaketa egonen zen. Egun batean, aritzek baiestze esan zigun, eta buru belarri ekin genion lanari. Lehenik, ideia zaparrada bat egin genuen. Ideia interesgarri ugari atera ziren, eta denen artean argazkian zer ateako zen adostu genuen. Ondoren, jolastok iratea eta frogez berdinak egin genituen. Ateatako argazkien artean, bat hurtatu genuen eta talde kooperatiboetan jarrita testua sortu genuen. Hona hemen gure lanaren emaitza, espero dugu zuen gustokoa izatea. Itxasontzi honetako tripulazioa anitza da erabat. Tukan, oian tropikaletik joan zen, animali guztiak bere moko handiaz beldur zerenez, beti bakarrik usten zutelako. Amart eta Artziki bere kobazulotik ies egin zuten, aldrebeskeria guztien errua beti beraili botatzen zitzaizkielako. Gustavo Igela triste bizi zen bere putzuan. Berari etxanda egote gustatzen baitzitzaion. Ontz jakintzua, naskatuta zegoen beti galdera guztien erantzuna jakin bat zituela esaten ziotelako. Otsoa eta eutxanda penaz bizi ziren basoan, dena gaiztoak zirela pentsatzen zutelako. Azkenik Zugoi, ipuinetatik ies egin terrealitatera etorri zen, printzesa eta printzesa albatzailez kokoteraino zegoelako. Beren altxor preziatuena, anistasuna ematen dien aberastasuna da. Txuri aspergarri edo kolore bizidun, piezak taula gainean ditugu prest. Partida astera doa eta urduri gaude. Gainera, ezberdina den zerbait antzeman dugu. Eta erne geratu gara begira. Kontzentratuta. Adi. Zerbait arraro gertatzen ari da eta orduan konturatu gara. Gaurkoan pieza bakoitza originala, koloreduna, pozgarria, sortzailea, famatua, garrantzitsua, beharrezkoa, polita, distiratua, forma abstraktoduna, bizia, osagarria, divertigarria, energia positiboduna, taldekidea, eta berezikena erabat desberdina da. Zuek zein taldetakoa izan nahi duzute? Txuri aspergarria edo kolore disdiratsua? Egoalde ikastolako lagunok, zalantzari gabe, kolore desberdinez betetako bizitza aukeratu dugu. Ezetz? Ai, baietz! Buenos días. Gracias al Gobierno de Navarra por darnos este premio. Enhorabuena a los 40 colegios participantes en este concurso. Seguro que lo han hecho muy bien
y se merecen un premio. Por eso nuestro premio lo compartimos con todos ellos y les damos un aplauso. Yolanda nos propuso participar en este concurso para mostrar qué sabíamos o qué era para nosotros diversidad. No se enunció el título, diversidad, fuente de riqueza. ¿Qué nos sugiere esta frase? Entre todos hicimos una lluvia de ideas y de ahí surgieron dos ideas principales. Primera era, todos somos diferentes. Todos expusimos qué nos sugería esa frase. Salieron muchas opiniones, tantas como personas estábamos en clase. Así que nos quedamos con la que más nos gustase, para lo cual realizamos una votación. Cogimos la segunda idea. Todos necesitamos. De nuevo comentamos qué nos evocaba esa frase y elegimos las que más nos agradaban. En mesa redonda valoramos qué podíamos poner junto a esas frases. Dibujo, foto y cada cual dio su opinión. Decidimos hacer una fotografía en que apareciéramos todos, pero en fila según nuestra altura. En el patio realizamos una sesión fotográfica y luego las vimos en clase. Hubo varias que nos gustaron, unas más divertidas, otras más gamberras, en unas se nos veía la cara, en otras no. Pero al final decidimos que la mejor para este trabajo era la que habíamos presentado. Y cuando creíamos que estaba todo terminado, nos dimos cuenta que faltaba el título. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál es mejor? Enseguida lo decidimos. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Pero para que se viera la variedad de nuestra clase, quisimos ponerlo en los diferentes idiomas. En la lengua materna de los componentes del aula, rumano, ucraniano, chino, árabe y castellano. Y también en las lenguas que estudiamos, euskera e inglés. Y al final el resultado de este trabajo es el que os hemos presentado. Todos somos iguales, todos somos diferentes. En árabe, nahnu jamia nasushay, nahnu jamia mukhtalifun. En ucraniano, me vsi odnakovi, me vsi rizni. En chino, guomen dou shi jinjian de, guomen dou bu jinjian. En rumano, tot sunten la fel, tot sunten diferits. En euskera, guztiok berdina gara eta guztiok ezberdina gara. En inglés, we are all similar, we are all different. Gabriel, ¿te acuerdas de la clase de plástica del otro día? Sí, cómo no. Silvia, la teacher, nos propuso una actividad diferente. Pintamos un papel con una curva libremente. Nos pareció algo extraño, pero lo hicimos. Unos lo pintaron de colores vivos y otros lo contrario. No sabíamos cuál era el mejor y todos queríamos destacar, pero... Al día siguiente pegamos todos los dibujos en un gran mural del pasillo. Y ocurrió algo extraordinario. Lo que el otro día nos dividía... Este día nos unía. Todos somos uno, por eso nuestras piezas encajan y formamos un cuadrado perfecto. Cada color tiene un sentido, cada sentido un corazón. Y cada pieza que unamos todos, el cuadro saldrá mucho mejor. Si hubiera faltado alguien, si alguien no hubiera dado su aportación, el cuadro quedaría incompleto. ¡Y menudo follón! Cada uno dio su idea, cada cual su ilustración. Y todos juntos conseguimos... ¡Un cuadro que mola mogollón! ¡Magia!
¿Qué animal guau guau quieres que te haga? Ba, eskerrik asko, guretzat oso garrantzitsua da aipamen hau jasotzea, euskara ikasten jarraitzeko gogoak ematen dizkigulako. Gorriak, laranjak, horiak, mila koloretakoak gara. Gure lagunaeki esate baterako batzuetan urdina da eta beste batzuetan horia. Amets aldiz berdea sentitzen da. Errespetatu behar ditugu ondoko pertsonak, duten koloreak dutela. Bizitza hobea eta dibertigarriagoa da dibertsitatearekin. Denok elkarrekin hobeak gara eta hemen gaude mundua berasteko eta koloreztatzeko. Eskubidea daukagu gure bizitza nahi dugun kolorez tindatzeko. Inorez gintuzke epaitu beharko gure erabakiengatik. Azken finean, guztio gara berdinak amodioaren aurrean. Maitasuna partekatzea da. Bategin ditzagun norberaren koloreak, kolorea sortea berriak eratzeko. Eskerrik asko, jarraian azalduko dizuegu nola egin genuen gure proiektua. Lehenengo zizlatu nahi genuen, pentsatu genuen eta LGTBI komunitateari buruz hitz egitea erabaki genuen. Hainbat informazio iturri kontsultatu ondoren, guztion artean adierazitako ideiekin sortu genuen testua. Mila esker, epaimahaiari zuei entzuteagatik, Andrea, eskerrik asko zure posibilitasun eta ilusioagatik, Idoiari irakatsitako guztiagatik. Eta bukatzeko, Gurutze Plaza Institutuaren identitate ikurra aniztasuna da. Horregatik, zoriontzen dut hirugarren mailako talde honi. Bueno, he querido decir que felicito a este grupo del Instituto Plaza de la Cruz de tercero de la ESO por haber obtenido esta mención en un premio que lleva por título Diversidad, cuando esta diversidad es la seña de identidad en el instituto, de nuestro instituto. Muchas gracias. Badago gure ikastetxean kultura, sexualitate, gaitasun eta ideologia desberdinetako jendea. Eta hori ez dugu negatiboki ikusi behar. Ezin dugu desberdintasuna beldurtu behar. Horrek bereziak egiten gaituelako eta oso positiboa delako. Horrela, gure egunerokoa eguzkia besain dizdiratzu eta txegina izango da. Ezberdina izatea txarra ez delako, justu kontrakoa. Bakoitzaren desberdintasunaren gatik ikas dezakigulako. Horregatik, gure gelako kideekin giza eskubide bat osatu dugu. Mundu mapa erdian eta inguruan gure ikastetxean dauden hizkuntza guztietan aniztasuna hitza. Aniztasunak hobeak eta koloretsuagoak egiten gaituelako eta eguzkiak bezain gozoa egiten duelako gure elkarbizitza. Eta orain gure ikaskideek ikastetxeko hizkuntza guztietan eskerrak emango dizuete. Gracias. Sie, sie. Jakuyu. Obrigado. Tarimakasi. Sukran. Spasiba. Eskerrik asko. Merci. Multzu mes. Thank you. Pasmet. Arigato. Fukuteria. Danke. Grazie. Merci. Eta txalo bero bat, gure irakasleari beragatik izango ez balitz, hemen ez ginateke egongo. Egunon, I más D, inclusión, uno más uno no siempre es dos. Dos personas hablan, hay que hablar para socializar. Para socializar podemos viajar, y viajar representa cumplir sueños. Cumplir sueños nos hace felices, y para ser felices necesitamos vivir. Vivir significa vencer los miedos. Para vencer los miedos hay que intentarlo. Intentándolo arriesgamos, y arriesgamos todo por un sueño. Sueño por el que luchamos, luchamos con objetivo. Objetivo que debemos tener teniendo confianza en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos diversidad. Inclusión, más diversidad. Gracias.
Egunon. En nombre de todo el grupo explicaremos el porqué de nuestro proyecto. En total, en este proyecto hemos participado todo nuestro grupo formado por 16 alumnos. Es importante subrayar que somos 16 porque entre todos nosotros hay 9 nacionalidades diferentes. De ahí surgió la idea de la fotografía y llegamos a la conclusión de que qué mejor manera de describir el tema de la inclusión y la diversidad que analizando nuestro propio grupo, donde ya somos diversidad y en el que, siendo parte de él, día a día vemos que la diversidad es un valor positivo porque nos enriquece como personas. Honduras, Nicaragua, Bolivia, Brasil, España, República Dominicana, Rumanía, Portugal, Venezuela. Nombramos los 9 países de los que procedemos nosotros y podríamos pasar tiempo nombrando todos los países del mundo, que son 194, pero sabéis, los 194 somos uno, todo nuestro grupo es sur, aunque sea diferente de los demás, ya que lo formamos alumnos de primero y segundo. Nosotros somos un grupo diverso, está en las manos de cada uno de nosotros respetar al otro y tener una mirada inclusiva, ya que cada uno de nosotros es diversidad. Tú y yo, todos somos diferentes. Para terminar, queremos agradecer a nuestra tutora por habernos ayudado a realizar este proyecto. Y de igual manera, queremos agradecer a toda esa gente que hace posible realizar este tipo de trabajos y que nos ha dado la oportunidad de mostrar nuestro trabajo en este concurso, porque proyectos de ese tipo hacen reflexionar a la gente y hacen posible dar pasos adelante en el tema de la inclusión. En nombre de todo el grupo, es que ricasco. Cuando nuestra tutora Noelia nos animó a participar en el concurso, se nos ocurrieron muchas ideas, aunque finalmente optamos por hacer esta, pues creíamos que era la mejor opción. Cada uno de nosotros eligió un símbolo que dibujaría en la semilla y la profesora trajo las semillas de habas que fueron las que pintamos de colores y dibujamos símbolos en ellas. También dibujamos y recortamos un mundo en una cartulina azul. Dejando vacíos los continentes para que la propia tierra de la maceta les diese el color marrón. Una vez que tuvimos, todos hicimos la foto, con la dificultad de coordinar nuestras 20 manos en un espacio tan pequeño. Y ya que teníamos tierra recién comprada para la ocasión y una maceta, decidimos sembrar las semillas al terminar la foto, pensando que probablemente no saldría nada por haber pintado las semillas. Regamos la tierra con bastante ilusión y algo de incredulidad. Mucha gente nos decía que no saldría nada de unas semillas pintadas con témperas. La sorpresa fue empezar a ver los primeros brotes en tan solo unos días. Fuimos corriendo a decírselo a la profesora y ahí se nos ocurrió hacer una foto del antes y el después. Lo bonito de todo es que esto no solo ha quedado en una foto para el concurso, sino en un proyecto de clase. Lo bonito es que la planta de la diversidad ha pasado a ocupar un pupitre de la clase. Nosotros y nosotras nos ocupamos de regarla y cuidarla a diario. E incluso la hemos traído aquí, pues la diversidad ya es una compañera más. Somos nosotros y nosotras como estudiantes, son los profesores y profesoras, son nuestros familiares y toda la comunidad educativa, quienes tenemos el poder de regar la sociedad de buenos valores. Con este trabajo hemos aprendido que juntos hacemos grandes cosas, que aunque las circunstancias sean adversas o que el camino elegido sea algo diferente, nunca hay que tirar la toalla y hay que creer en lo que se hace. Hemos aprendido que nosotros y nosotras debemos sembrar las semillas cuyos brotes queremos ver en la sociedad de mañana. Nos hemos dado cuenta de que está en nuestra mano sembrar nuestro mundo de diversidad, empatía y respeto, con la ilusión de ver los brotes crecer como han crecido los nuestros. Hemos aprendido que, a pesar de lo que nos decían, pintar las semillas de colores ha dado incluso mejores resultados que sembrarlas sin colorear. Creemos que la humedad de la témpera probablemente ayudó a que naciesen incluso más fuertes, pero nadie creía que funcionaría por no ser lo normal. Hemos llegado a la conclusión de que en nuestras manos está la posibilidad de no quedarse con lo estándar y poner color a la vida. El futuro se hace hoy y lo hacemos todos juntos, con nuestras similitudes y, cómo no, con nuestras enriquecedoras diferencias. Muchas gracias a todos y a todas. Iaz bi hitz erabili genituen lehiaketa laburbiltzeko, ilusioa eta lana. Gaur, beste bi hitz gaineratu nahiko nituzke, konpromisoa eta etorkizuna.
El año pasado resumíamos el concurso con dos palabras, ilusión y entrega. Este año me gustaría añadir dos palabras más, compromiso y futuro. Segi gaurtik aurrera ere zuen buruak eta ondoan dituzuen pertsona zoragarriak balioan jartzen. Enhorabuena por vuestra gran aportación en favor de una sociedad más bella y que sigáis poniendo en valor a todas las personas que os rodean. ¿Cuántas veces tuve que escuchar? No es posible. No se puede. Dicen que algo no funciona bien. Que eres raro, diferente. Si tienes que elegir, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo ser feliz. Es el tesoro, apréndelo bien. Solo tienes una vida, nada menos, nada más. Si tienes que elegir, ahora sí, ¿eh? A ver, elijo ser. Las noches de estrellas, las puestas de sol, las mariposas que te hablan de amor. Aunque ahora no lo ves, no estás solo. Ponte en pie. ¡Por la vida!